Bienvenidos a CanComics. Hoy os traigo algo que me ha gustado mucho, ya os lo he adelantado, me ha encantado este evento. Últimamente llevo leído muchos eventos que me dejan bastante indiferente, pero en este caso, este X de espadas dentro de lo que es la Patrulla X de Jonathan Hickman, la verdad que me ha encantado. Ahora os voy a explicar un poquito de qué va esto, porque yo de primeras en su día, cuando escuchaba esto de X de espadas, no tenía ni pajolera idea de qué iba esto. Pensaba que era algún rollo de la baraja, que también vamos a tener algo de eso, pero bueno, vamos a ver un poco. Como sabéis, el formato Marvel Premier, en el que están recopilando toda esta macro saga mutante, lo que nos viene a recopilar son todos los numeritos de las distintas colecciones mutantes, que van un poquito entrelazándose un poco entre ellas y acaban derivando en este evento. Aunque sí que os diré que dentro de todas las colecciones lo más importante que va a tener que ver con todo esto va a ser la colección de Excalibur, donde teníamos ahí a Apocalipsis haciendo cositas ahí en la sombra, algunas cosas un poco extrañas que no entendíamos que se van a resolver aquí. Vamos a ver un poco cómo está aquí todo esto. Y un poco en resumen, os voy a contar un poquito, vamos a tener una historia en la cual, en teoría, existe un mundo llamado Araco, donde estaban los primeros mutantes, los mutantes primigenios, que tenían un poco que ver todo con Apocalipsis, con los jinetes del Apocalipsis, con todo este lore que ha habido un poco alrededor del personaje. Y aquí hubo pues una gran batalla donde digamos que este reino se quedó un poquito relegado, desaparecido de alguna manera, y se enfrentaron a una gran amenaza que va a volver, ¿vale? De alguna manera va a volver, que son estas criaturas extrañas, y va a haber un rollo con el tema de los portales de Krakoa, en el cual digamos que estas dos realidades se van a juntar y se va a dar una situación bastante compleja en la que esos antiguos mutantes del pasado, esos mutantes primigenios, van a tener que enfrentarse a los mutantes que conocemos, a esos mutantes también asentados que tenemos en esta historia de Krakoa. Lo que tiene que ver un poco con las espadas, os lo explico un poco por encima, porque es una de las cosas más chulas de lo que son estos tres tomos recopilatorios, que va a haber una búsqueda de esas 10 espadas, en la cual vamos a ir descubriendo poco a poco, de manera que nos va a sorprender mucho, qué personaje va a ser el que va a participar en una especie de torneo entre estos dos bandos mutantes, ya que para evitar, digamos, esa gran batalla contra estos monstruos, vamos a tener un mediador que va a ser Luna Saturnina. Es todo súper lioso, pero cuando lo vais leyendo lo entenderéis un poco. Luna Saturnina, que viene un poco de todo el rollo de los Capitanes Britannia y demás, va a establecer que en lugar de tener, digamos, esa invasión tocha de esos bichos que están por ahí a punto de acabar tanto con Araco como con Krakoa, pues deciden hacer un torneo al más puro estilo duelo por combate, ¿no? Como podemos ver en la famosa Juego de Tronos, por ejemplo, y en la cual tendremos esa búsqueda e inicio de esos espadachines, nunca mejor dicho, que se van a enfrentar a esos otros espadachines de Araco. Y esta búsqueda de las espadas, este ir viendo qué personaje es cada uno de ellos los que van a acabar participando, me ha parecido una puta chulada. O sea, me ha encantado toda esta parte donde, pues, no voy a desvelar un poco cuáles son, aunque por imágenes ya alguno os lo podréis imaginar. Y bueno, hay muchos personajes dentro del universo Marvel que tienen espadas siempre, o sea que os podéis imaginar ya un poco algunos de ellos cuáles van a ser. Y estos dos primeros tomos son una puta pasada. Cómo se va desarrollando toda esta historia, cómo vamos viendo también a estos rivales a los que se van a enfrentar, su propia búsqueda de las espadas también, aunque de manera mucho más resumida, y quiénes van a ser cada uno de ellos, cómo es, quién se va a enfrentar a quién, al más puro estilo torneo de artes marciales de Dragon Ball, al mismo tiempo que se van cerrando muchas tramas que se han iniciado en las distintas colecciones y demás. Y bueno, no voy a entrar en más detalles, ¿vale? Más allá del torneo, lo que pueda ocurrir después. A nivel visual, sí que, ¿qué voy a decir yo a nivel visual de todas estas colecciones de Amanecer de X, Potencial de X, todo esto que hemos ido viendo desde el principio? El nivel visual, con muchísimos artistas españoles, está altísimo. O sea, el dibujo es una puta pasada. Mirad aquí un poco las distintas espadas y demás. Y sí que quería comentar, sin entrar mucho en detalles, algo sobre el tomo 3, ¿vale? Porque yo me leí los dos primeros seguidos, o sea, es que me los devoré. Y cuando llegué al tercero y empecé a ver esa cacareada, ¿no? Enfrentamiento entre el torneo este de espadas, y la verdad que me decepcionó bastante. Lo que es el torneo sí, lo que es el duelo de espadas y tal, hace aquí unas cosas muy raras. Los guionistas se van por otros derroteros, pero sí que deciros que la cosa remonta, el final es súper épico, es una puta pasada. Se me ha recordado a, en su momento, a lo mejor cuando pude leer en DC La Noche Más Oscura o eventazos de ese estilo. Mola muchísimo cómo acaba todo. Lo que tenemos siempre después de esas grandes crisis, esos grandes eventos, esas consecuencias que se van a ver en próximos tomos, que creo que en mayo ya sale el siguiente, te dejan con los dientes muy largos, y sí que
cambian bastante el statu quo de esta sociedad cracovana, que en principio era tan idílica y poco a poco se va a ir torciendo, van a empezar a surgir las primeras divisiones, y me ha parecido un evento muy redondo, quitando, como os digo, eso, ese pedazo de hype que se monta con el tema de las espadas. Luego al final no es tan importante como parece, o no se desarrolla de forma tan épica o como yo me lo había montado en mi cabeza, pero bueno, a fin de cuentas, uno de los eventazos de los últimos tiempos, la verdad que me ha gustado muchísimo. Y esperemos a ver en los siguientes que vengan si están a este mismo nivel, pero muy bien, ¿eh? Desde potencias de X, que fue el inicio de esta etapa de Hickman, que fue lo que más me gustó, con ciertos altibajos, como dije, dentro de las colecciones, algunas mejores, otras peores. Este evento está casi al nivel de ese inicio, o sea, me ha gustado muchísimo y creo que va a dar mucho que hablar, y el personaje de Apocalipsis sale muy beneficiado de todo lo que ocurre aquí. Ojito con este personaje, porque nunca lo había visto de esta manera y me ha molado mucho cómo se ha definido toda su historia, cómo acabamos conociendo todo lo que aconteció antes de verlo, digamos, en las colecciones mutantes. Un evento muy recomendable, teniendo en cuenta ese momento de decepción un poco que creo que vosotros también tendréis cuando lo leáis. Así que nada, hasta aquí la reseñita de hoy. Un buen like si os ha gustado, suscribiros si no estáis suscritos, si venís muy arriba, 100 miembros de la Horda Pantanil, y nos vemos pronto aquí en cómics con más reseñitas, más directos, más emojis, más cositas. ¡Hasta luego! Don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me.